Hola, soy Ángela y si quieres escuchar una opinión impopular sobre En los zapatos de Valeria, te doy la bienvenida a Arcus. Hace un par de semanas en Twitter les hice algunos comentarios sobre mi experiencia con En los zapatos de Valeria, este libro que estuvo muy de moda hace algún tiempo y que recientemente fue adaptado a la serie por Netflix, donde se llamó Valeria, a secas. Y bueno, llegó la hora de hablar con ustedes de esta historia tan popular que decidí leer gracias al auge que ha tenido la serie, misma que posteriormente vi, o bueno, que intenté ver. Pero antes de comenzar quiero hacer una pequeña advertencia, y es que lo que van a ver a continuación no es un top. Perdón, me acostumbré. Lo que van a ver aquí está basado en mi opinión personal y en algunos conocimientos que he ido adquiriendo como lectora, escritora en potencia y en la maestría en literatura en la que acabé de terminar mi primer año, donde he aprendido algunas cosas que podrían ayudar a ofrecer una postura distinta a lo que ya se ha dicho con respecto a este libro. Ahora sí, pónganse cómodos y sin más preámbulos, comenzamos. Este libro lo leí en formato electrónico y, como les comenté en el video de libros en físico versus libros en versión digital, creo que es una excelente decisión hacer lecturas de este tipo en medios virtuales. ¿A qué me refiero con de este tipo? Pues profundizaremos más en ello más adelante, pero básicamente son esos libros que no requieren muchísima atención o concentración para ser leídos porque su contenido es demasiado simple. En los zapatos de Valeria sigue las vivencias de Valeria, quien es una mujer de 27 años que aparentemente lo tiene todo. Una carrera como escritora de ascenso, amigas incondicionales y una pareja estable. Pero el gran drama de esta mujer es que las cosas con su marido no van para nada bien en la cama. Y por lo tanto, o pues aparentemente, no van bien en ninguna otra forma. No solo seguimos la historia de esta chica, sino que también nos volvemos testigos de los dramas de sus amigas. Y con dramas me refiero, por supuesto, a hombres. Y así básicamente les he resumido el argumento principal de este libro. Esta novela se desarrolla en Madrid, e igual ni te enteras porque lo mencionan por ahí, pero no se usa en absoluto el espacio potencial que tiene una ciudad así como escenario de una historia. Hay algo súper extraño que noté de entrada, y es que la narradora es Valeria, pero no solo es un personaje, sino que aparentemente también es un ente omnisciente y omnipresente, porque nos cuenta explícitamente lo que sus amigas hacen con sus respectivas parejas, las conversaciones que sostienen con ellos, sus sensaciones, sentimientos, movimientos. Y eso me desconcentraba a mí porque de repente recordaba que no era un narrador en tercera persona, sino que la misma Valeria sabía todas estas cosas, y yo pensaba, esto es muy creepy. La única forma de describir así una vida ajena es ser un ente perseguidor o un stalker, y uno de los que toman notas. Es que hasta me puedo imaginar a Valeria ahí asomándose disimuladamente en la ventana de la habitación de Lola para ir tomando nota de qué es lo que hace con su pareja. Esta historia no solo es la de Valeria, sino que en parte también es la de sus amigas, así que me parece que es raro elegirla como narradora en primera persona, cosa que por lo menos hubiese sido interesante si se hubiera explotado su carrera como escritora. Pudo haber narrado las cosas suyas con detalle y profundidad, y las de sus amigas no con tanto detalle, pero sí con la sensibilidad propia de una persona que se dedica a la literatura. Pero la única forma en la que te enteras de que Valeria es escritora es porque te lo dice ella explícitamente, porque no se dedica ni a leer ni a escribir para nada. Está mucho más preocupada por otras cosas. Hombres, ¿cómo será de grande su preocupación, que es en ello en lo que gasta todo su tiempo y energía, y aún así quiere vencer mágicamente su bloqueo de escritora esperando una señal de la vida? Y en la serie se ha pasado con esto porque hicieron que Valeria se fuera a comprar un montón de cajas de té para leerse todas las etiquetas de las bolsitas y ver si así encontraba la señal que necesitaba para escribir. Eso ya raya en lo ridículo, pero por lo menos en la serie la chica escribe algo. En el libro, por otra parte, sentí que el libro no arrancó sino hasta la mitad, y es que está distribuido al principio por las historias de sus amigas y luego comienza a contar lo que le está pasando a ella, que me pareció lo más entretenido, digamos, de todo lo que leí. La serie comienza en el lugar en el que debió comenzar el libro, el conflicto de Valeria, que comienza cuando conoce a Víctor estando casada y teniendo una pésima época en su matrimonio. En la sinopsis de este libro dice que Valeria vive el amor de forma sublime, y yo me quedé como... A ver, define sublime. ¿Qué tiene de sublime conocer a un tipo con complejo de Johnny Bravo y estar considerando ser infiel a tu marido con él porque decidiste que la única forma posible de intimidad y de solucionar los problemas con tu pareja está en la cama?
La sinopsis también dice que ella ama a Adrián, que así se llama su esposo, por cierto. Pero ¿en qué parte del libro está eso? Por Dios, ¿es el mismo libro? Porque definitivamente mirar a alguien y pensar ¡ay, qué bueno que está! O quisiera que me haga esto, esto y esto. No es suficiente. También dice Valeria llora, Valeria ríe, Valeria camina. Vaya que... sorpresa. Pero el sexo, el amor y los hombres no son objetivos fáciles, what the fuck, o sea, ¿cómo quieres ser escritora si tu objetivo son los hombres? Pero esperen, esta es la cereza sobre el pastel. Valeria es especial, como tú. ¿Por qué presiento que esto no es un halago? Otro de los componentes de este libro es el erotismo, pero es algo bastante irreal, sobre todo al principio, como me tocas un pelo y me derrito a tus pies. Además está recargado de expresiones y palabras súper infantiles en las descripciones. Llegué a pensar que en 50 sombras de Grey estaba mucho mejor logrado, y eso ya es decir demasiado. Considero que lo que sí se logró fue crear una tensión interesante entre Valeria y Víctor Bravo, pero de nuevo nos encontramos con el cliché del hombre rumbero, mujeriego, narcisista. El Víctor del libro tiene poco o nada interesante de lo que habla. Básicamente su conversación es un repertorio de frases de ligoteo y entre comillas seducción. Y es de esos hombres con complejo de supermachos que deciden que una chica ya cayó a sus pies porque se creen irresistibles, y lo peor es que Valeria le da la razón muy dócilmente. Chicos, no, en la vida real los hombres, guapos o no, y las personas en general, cuando son intensas cansan y hasta asustan. Pero el Víctor del libro tiene muchas lecturas enamoradas porque... preguntas que no me dejan dormir por las noches. Yo creo que el Víctor de la serie es mucho más interesante, por lo menos si conquista a esa Valeria de la serie con algo más que esta cara. Hola, me llamo Víctor. De Adrián pues no voy a hablar porque es un personaje que parece estar allí para justificar los severos problemas de autoestima de Valeria, pero solo diré que al igual que los otros tipos que aparecen en este libro, excepto por Borja, el único que me cayó bien, es supremamente guapo, está en forma por el mismo milagro por el que es rico y por eso cumple con el prototipo de hombre con el que vale la pena enrollarse que tiene este grupo de amigas. Nerea es como una Barbie, pero no de las de ahora que son como, sé lo que quiere hacer, no, como la clásica, rubia, superficial, frívola, conservadora, con complejo de superioridad. Lola básicamente es una mujer cuya filosofía de vida gira en torno al sexo y a estar con la mayor cantidad de hombres posible. Valeria se la pasa diciendo lo increíbles que son sus amigas, pero se tiene a sí misma súper abandonada y no quiere mover un dedo para mejorar su vida hasta que un hombre, por supuesto, o sus amigas le dan motivos. Y Carmen es la única mujer medianamente real de esta historia, porque el gran objetivo de su vida no son los hombres o el sexo, aunque sus amigas quieran hacerla sentir mal por eso. Sobre todo Nerea y Lola, que son extremadamente superficiales. Lo que une a esas amigas y el permanente tema de conversación son los hombres, es decir, que aunque son mujeres profesionales con carreras en ascenso, no tienen ninguna otra cosa de qué hablar cuando están juntas que de sus rollos. Y ya está. Esto va de la mano con la cantidad de estereotipos de género que hay en esta novela, comenzando porque pretende justificar la conducta de los personajes, porque las mujeres son dramáticas y sentimentales, y ver a un hombre conducir es lo más sexy del mundo, claro. Y si tiene dinero, muchísimo mejor. Y si es guapo, perfecto. Y si además tiene nexos con la realeza, pues, ¿qué haces si no te estás abalanzando ya a él? Estás perdiendo tu tiempo. Una de las cosas que más me sacó de quicio de este libro, además de las que ya les he mencionado, es que Valeria tiene 27 años. Y chicas, díganme ustedes en los comentarios si a los 27 años se sienten viejas, o se sienten como que ya son unas mujeres de edad avanzada, o pues como que ya no son tan atractivas como cuando antes eran jóvenes. Es que Valeria se refiere a ella misma como a una señora, y se refiere a las chicas de 20 o de 21 años como jovencitas. Así que su edad la hace sentirse insegura, su edad, 27 años. Y a cada rato habla de ella como si fuese una mujer madura, y como si eso le quitara atractivo. ¿What? En conclusión, este libro puede ser bastante tóxico si no se lee con la precaución de saber que es malo normalizar ciertas conductas de los personajes, estereotipos que en la vida real se tienden a reforzar demasiado, y si te gusta y quieres leerlo para, pues no sé, distraerte un rato, no está mal. Pero ojalá que eso no los haga perder de vista que la literatura tiene funciones mucho más interesantes que las que nos ofrecen libros como estos. Y sobre todo, que si leen esto lo hagan sabiendo que no es normal como esta novela pretende convertirlo
convencerte a veces que lo único que hace interesante la vida de una mujer son los hombres. Que un hombre que no se adapte a los estereotipos merece ser discriminado sin ningún escrúpulo. Que las mujeres de 27 años o más deberían sentir que ya no son atractivas. Que si prefieres una vida amorosa que una vida sexual a secas, eres una o un ridículo. Que la única intimidad que une a las personas es el sexo. Que lo que hace atractiva a la gente no es su personalidad, sino su físico. Y que es mejor dedicarte a buscar quién satisface tus deseos carnales que dedicarte a forjar tu talento y construir tu futuro. Es decir, básicamente hacerte cargo de tu propia vida, de tu propia persona, amarte, cuidarte, quererte, que es algo que a la protagonista de este libro le cuesta hacer por ella misma. ¿Podríamos decir que está escrito en lenguaje literario? Pues amigos, no. Tiene un estilo directo y prosaico, es decir, muy común y más bien desde la superficie. No es profundo ni demuestra interés por serlo al hablar de emociones, sensaciones o sentimientos, aparte de las escenas que etiquetan a este libro como erótico. Es como leer el diario de una chica que digamos que sabe usar los signos de puntuación y tiene buena ortografía, y creo que eso de hecho se lo debemos a una buena corrección de estilo, pero hasta allí. Es una historia contada sin mucho paro y su función es sobre todo divertir o entretener, así que después de pasar un buen rato, si es que te gustó al menos, tu vida dará un giro de 360 grados, es decir, que te deja exactamente en el mismo punto en el que estabas antes de leerlo. Para cerrar, les diré algo sobre la serie, y es que mejora cosas dando más contexto a la situación para que no todo gire en torno a los ligues de estas amigas, y agregando de manera forzada un feminismo que no rima para nada con esta historia, que como pudieron ver está llena de distintos estereotipos. Aún así, me satisface que intentaron rescatarla por esa parte y no se quedó enalteciendo al clásico ideal de hombre y al clásico ideal de qué es una mujer y cómo y qué es la feminidad, en fin. Ah, y arruinaron al único personaje sensible, fuerte e interesante que era Carmen. De todo esto yo aprendí que el personaje que no daña el libro lo daña la adaptación. Muchas veces, no en todos los casos, por supuesto. Cuéntenme si han leído esta novela o si vieron la serie, qué opinan de esta historia, están de acuerdo con esto que les comparto. Si no, ¿por qué? Déjenme sus comentarios, que yo siempre estoy pendiente de ellos para leerlos y marcarlos con un corazón. Si les gustó este video, los distrajo, los informó o los hizo pasar un buen rato, por favor no olviden dejarme sus manitos arriba y suscribirse para ser parte de esta familia de arcadianos si todavía no lo son. No olviden que los estaré esperando en mis redes para seguir compartiendo, y sin ser más por el video del día de hoy, me despido de ustedes, les mando un gran abrazo, muchos besos, y nos vemos en la próxima sesión de Arcadia Books. Adiós.